Ante el crecimiento de los movimientos animalistas de los últimos años, la fiesta de los toros se ha visto amenazada. Las iniciativas prohibicionistas son cada vez mayores. Es por ello que un grupo de emprendedores taurinos en el año de 2012 decidieron formar una plataforma taurina para la defensa y difusión de la fiesta de toros. Tauromaquia Mexicana es un movimiento taurino de las organizaciones formales de la tauromaquia, como son los empresarios, los ganaderos, los toreros, los subalternos y todas las porras organizadas y peñas taurinas del país, que tiene como objetivo el defender la tauromaquia, el ordenamiento legal que tantos ataques ha tenido por parte de los movimientos antitaurinos y animalistas, y además lograr posicionar a la industria de la tauromaquia en una promoción que la gente vea y pueda disfrutar de los valores tan extraordinarios que tiene la tradición taurina. Como toda empresa, el inicio no ha sido fácil. El unir a toda la comunidad taurina ha sido una larga tarea, la cual continúa a la fecha. Todo ello por un bien común, que es preservar las corridas de toros en nuestro país. La tauromaquia mexicana ha evolucionado con el paso del tiempo y hoy en día ya se encuentra con una estructura organizacional, la cual está encabezada por las 4 asociaciones de profesionales de la tauromaquia en México: matadores, subalternos, ganaderos y empresarios, junto a un consejo ejecutivo y 3 comités de trabajo, además de contar con representantes a nivel nacional a través de los capítulos de Tauromaquia Mexicana. El Consejo Ejecutivo preside todas las acciones de TMX y de él se desprende un comité jurídico quien ha llevado con mucho acierto la defensa legal de la tauromaquia, el Comité de Comunicación para elaborar un correcto y moderno mensaje de la fiesta, y el Comité de Finanzas, quien apoya a recaudar fondos y dar transparencia financiera al movimiento. Los capítulos regionales apoyan a peñas y a porras de todo el país, para que a través de ellos se canalice todas las propuestas de difusión de la fiesta y estar al pendiente de todas las iniciativas prohibicionistas a nivel nacional para intervenir rápida y oportunamente. Hoy en día, TMX tiene presencia en las redes sociales más populares para estar en constante acercamiento con la comunidad taurina. No tengo el piso, ¿no? No tengo el piso. No, no, no. Hola, muy buenas tardes a todos. Les saluda Sonia Cristina López Valderrama, presidente del capítulo Hidalgo de Tauromaquia Mexicana. Les agradezco a todos, jóvenes, su presencia aquí, haberse conectado, haber estado interesados en esta actividad. Quiero agradecer a la maestra Carmen Esperanza Rivera, directora de este instituto jurídica, que nos abrió las puertas para esta actividad. Y también agradezco a nuestro presidente nacional, don Manuel Sáscuaro Varela, a nuestro director, el matador José Sabori, quienes están realizando un trabajo arduo al frente de Tauromaquia Mexicana. Para mí es un placer estar hoy con ustedes y tengo el gusto de presentar este foro, Tauromaquia y Derechos Humanos, en donde estarán con nosotros 3 personajes muy importantes. Empiezo a presentar al doctor Salvador Arias Pérez, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España, y en Derechos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en el Máster en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, el Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, maestría en Administración y Políticas Públicas de la Escuela de Políticas Públicas,
Actualmente está elaborando la tesis de doctorado en Derecho en el Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sector público y la academia. En el primer caso ha ocupado, entre otros cargos, el de Director General de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Director General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el ámbito académico, es profesor desde el año 2008 de licenciatura, especialidad y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor de maestría en la Universidad Iberoamericana, la de León, y en la Universidad Americana, Campus Guadalajara. Asimismo, ha participado en proyectos de investigación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Psicología y el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es integrante del Consejo Jurídico de Tauromaquia Mexicana. Es un placer que esté hoy con nosotros y que ustedes jóvenes lo puedan escuchar. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Y antes que nada, pues quiero agradecer al Instituto Jurídica la invitación a participar en este foro, muy particularmente a su directora, la maestra Carmen Esperanza Rivera Jiménez, agradeciendo desde luego pues la gentileza de albergar estos temas que tanto nos interesan a nosotros en su institución. Saludar también y agradecer la invitación a mi buena amiga Sonia López de Tauromaquia Mexicana Hidalgo, agradeciéndole también la organización de este evento. Y mandar un saludo también cordial a mi amigo, colega, el matador de toros Luis Gallardo, y al ganadero Julio Uribe Pun, que participarán la tarde del día de hoy en esta charla. Quiero ofrecer también a ustedes una disculpa por no poder participar en vivo en este foro. Un compromiso laboral de última hora me lo impidió, pero pues afortunadamente hoy la tecnología nos permite comunicarnos, aunque sea pues en vía diferida. Y desde luego pues que quedo en la mejor disposición de que nos puedan hacer llegar sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios a través de Tauromaquia Mexicana para poderlos contestar y poder que el diálogo que hoy comenzamos no quede aquí, sino que pueda proseguir a lo largo del tiempo. El tema que nos convoca hoy es un tema sin lugar a dudas interesante, porque la permanencia de las corridas de toros en nuestras sociedades tiene desde luego que ver, tiene desde luego mucho que ver con los derechos humanos, que es el tema que nos convoca el día de hoy y de lo que yo pues brevemente haré una introducción en este sentido. Como sabemos bien, el fundamento del derecho y de los derechos no lo encontramos en el derecho mismo, sino siempre tenemos que recurrir a cuestiones que van más allá del derecho. Y en este caso, pues la discusión jurídica sobre la permanencia de la tauromaquia, la encontramos en estos fundamentos y estas preguntas que nos tenemos que plantear, la encontramos sin lugar a dudas pues, en la filosofía, en cuestiones que tienen que ver con carácter filosófico. Cuando nos vamos a aproximar a este tema de tauromaquia y derechos humanos, desde mi punto de vista son dos grandes preguntas a las que tenemos que dar respuesta para ver si la tauromaquia debe o no, o puede o no permanecer en nuestras sociedades, en los 8 países donde se llevan a cabo hoy corridas de toros. Y estas preguntas serían básicamente las siguientes. ¿Cómo debe ser la relación de los seres humanos con los animales no humanos? Y una segunda pregunta, que derivará pues, también de esta, es si el poder público o los poderes públicos pueden obligatoriamente imponer las opciones morales de un grupo al resto de la sociedad. A mí me parece que respondiendo adecuadamente, explorando adecuadamente
este par de preguntas, llegaremos a las conclusiones de si la tauromaquia puede y debe permanecer en nuestra sociedad. En cuanto a la primera pregunta, a la de la consideración de los animales no humanos desde el punto de vista ético, podemos tener básicamente tres posturas. Este planteamiento, y les recomiendo muchísimo esa obra, lo hace la doctora Adela Cortina, profesora de filosofía moral de la Universidad de Valencia, catedrática de esa universidad, que nos plantea que hay básicamente tres posibilidades de entender la consideración de los animales no humanos desde el punto de vista. A mí me gustaría plantear, en primer lugar, la tercera que vemos en la transparencia que les presentamos el día de hoy, que es esta idea de los animales no humanos estarían excluidos del ámbito de la consideración moral. Desde luego creo que esta postura hoy día pues no la sostiene nadie. Me parece que hoy día las sociedades estaríamos de acuerdo pues que los animales no humanos deben tener cierta consideración moral, por lo que bueno, esta es una postura que pues, hoy prácticamente en desuso, que algún tiempo se consideró de esta forma, los animales se consideraban prácticamente como los muebles o como cosas, pues hoy día estaría prácticamente desterrada esta idea. Me referiré ahora a la primera. ¿Cómo nos fue? También podría plantear ¿cómo nos fue? Esta consideración, que es la de incluir a los animales no humanos en el núcleo de la ética moderna en un plano de igualdad con los seres humanos. Es decir, plantear la idea de que los seres humanos y los animales valemos moralmente exactamente lo mismo y tenemos la misma, o debiéramos tener la misma consideración desde el punto de vista ético. Desde luego, este planteamiento, nuestros sistemas jurídicos, nuestras instituciones sociales, pues no estarían hoy día listos para tener un planteamiento de este tipo, que implicaría la idea de derechos en un mismo sentido para los animales como los tenemos hoy día en los seres humanos. Y la postura intermedia, que es la que nosotros estaríamos defendiendo para efectos de esta charla, es la idea de que a los animales no humanos hay que incluirlos en el núcleo de la ética y de la política moderna, pero de nuevo introduciendo una gradación en la relevancia moral y política de uno. Es decir, son valiosos los animales, pero no tienen la misma valía desde el punto de vista ético y político que tendrían los seres humanos. Y esto es pues, la forma en la que la gran mayoría de las personas entiende esta relación seres humanos y animales y esta consideración de los animales desde un punto de vista ético. Si entendemos de esta forma esta consideración de los animales desde el punto de vista ético, tendríamos aquí dos formas distintas de entender cuál es el valor moral o la relevancia moral de las personas y de los animales. Entenderíamos que la persona tiene este concepto que es la base y el fundamento de los derechos humanos, que es la dignidad. La dignidad sería una cuestión que nos corresponde a las personas, mientras que en el caso de los animales estaríamos hablando propiamente de un valor moral, ¿sí? Si son relevantes moralmente para nosotros, pero no estaríamos hablando de este valor que entendemos para los seres humanos, que es propiamente la vida. Si hacemos esta diferenciación, tendríamos la cuestión de que en el caso de los derechos humanos, esta dignidad se traduciría, como lo dije hace un momento, en los derechos humanos. En esta idea que se ha planteado en las sociedades modernas, muy particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la idea de que todos los seres humanos deben tener unos derechos iguales, unos derechos para todos, que nos les permite vivir a las personas pues, en este marco de dignidad. Y una idea que tiene que ver con los derechos humanos, con la universalidad, que implica precisamente que todas las personas deben tener en el mismo sentido todos los derechos humanos. E implica también esta idea de integralidad, que tiene que ver con la cuestión de que los derechos humanos son indivisibles,
sentido que todos los derechos son importantes e igual de importantes, y que los derechos humanos son interdependientes. Que en determinado momento yo, para satisfacer un derecho humano, tengo que satisfacer otro derecho. En el caso de los animales, cuando nos referimos al valor moral, estaríamos hablando no de derechos humanos, sino de bienestar animal, que nos da además una gran diferencia con los derechos humanos. Porque si en el caso de los derechos humanos hablaríamos de universalidad, precisamente el bienestar animal, una de sus grandes características es que se da a partir del trato diferenciado entre los animales. Esto es, a los animales no los podemos tratar a todos por igual, sino que tenemos que darles un trato diferenciado a partir de la consideración de su naturaleza, si son animales salvajes, si son animales domésticos o domesticables, si son fieros, si son mansos, etcétera, etcétera. Tenemos también que darles un trato diferenciado a partir de sus características, si son grandes, si son pequeños, si vuelan, si corren, si se arrastran, en fin, cómo son sus características físicas. Y desde luego, un aspecto también muy importante para entender el bienestar animal es la relación que los animales han tenido a lo largo de la historia con las personas. Una vez visto esta idea de derechos humanos y bienestar animal, tendríamos que los derechos humanos aterrizan en las constituciones de los países a partir de este concepto que denominamos derechos fundamentales, con aquellos derechos humanos que están reconocidos en las constituciones y que se plantean como los valores superiores de los ordenamientos jurídicos. Esto es, las cuestiones que dentro de un ordenamiento jurídico, el Estado y los poderes públicos tienen mayor obligación de proteger, de tutelar y de vigilar cumplimiento. En el caso de los animales, derivado de este bienestar animal, tendríamos lo que llamaríamos derecho animal. Y aquí quiero ser muy claro de que hablo de derecho animal en singular, es decir, no de derechos de los animales. Hablo de derecho animal como un conjunto de normas de bienestar animal, que pueden ser leyes, que pueden ser reglamentos, que pueden ser normas oficiales. Y este conjunto de normas está destinado precisamente a lograr que los animales tengan una situación de bienestar. Pero no en el sentido de que este bienestar sea en función de que los animales son titulares de derechos. Los únicos titulares de derechos somos las personas de estos derechos humanos que se traducen en derechos fundamentales, mientras que en el caso de los animales estaríamos hablando únicamente de bienestar animal, y ese bienestar animal pues aterrizaría en este derecho animal, en este conjunto. Entonces, aquí lo importante para efectos de nuestro tema y de nuestra charla es que precisamente la permanencia de la tauromaquia la defendemos y la ponemos en la mesa a partir de una serie de derechos humanos, de derechos fundamentales que tenemos las personas, ya sea las que se dedican profesionalmente a la tauromaquia, como toreros, como ganaderos, como empresarios, o simplemente las que disfrutamos y gustamos de la tauromaquia como aficionados a las corridas de toros, o a las muchas manifestaciones que tiene la tauromaquia, que también es muy importante señalarlo. La tauromaquia no se limita a las corridas de toros en las grandes ciudades, en la Plaza México, en Pachuca, en Guadalajara, sino que son muchas otras manifestaciones que tienen que ver con esta relación del hombre. En ese sentido, bueno, tendríamos que acudir a la segunda pregunta, ¿no? ¿Pueden los poderes públicos imponer obligatoriamente las obligaciones morales de un grupo al resto de la sociedad? Y yo quisiera ahorita dejar un poquito para más adelante la respuesta a esta pregunta y retomar la cuestión de la tauromaquia como un derecho. Y lo primero que tendría que decir al respecto es que la tauromaquia representa una expresión cultural.
La cultura no es aquello que digan los poderes públicos, no es aquello que el Estado señale como cultura, sino que la cultura es aquello que las comunidades, las sociedades, las personas reproducimos día a día a partir de una herencia que nos han dejado nuestros antepasados, en cuestiones que se repiten, que se dan dentro de las sociedades a partir de las cuales las personas nos identificamos. Y esto, pues, indudablemente, podemos señalar que la tauromaquia es una expresión cultural. En ese sentido, en la lógica de la UNESCO, estaríamos frente a un patrimonio cultural desde el momento que esta es reconocida por una sociedad o por una comunidad humana, ya que pertenece a su memoria colectiva y constituye para esa comunidad una herencia que conserva toda su vigencia presente, ¿sí? Y esto, pues, es algo que podemos también muy fácilmente detectar e identificar en la tauromaquia. Y lo más importante de todo esto, para efecto de nuestros temas, es que independientemente de aquellas consideraciones sociológicas o antropológicas para determinar si la tauromaquia es un hecho cultural, que sin lugar a dudas desde la sociología o desde la antropología hay mil argumentos para determinar que la tauromaquia es un hecho cultural, pero para efecto de nuestra práctica, lo importante es que jurídicamente tenemos un sustento para decir que la tauromaquia es un hecho cultural, es cultura y forma parte de un patrimonio cultural. Básicamente, bueno, tenemos desde nuestro artículo cuarto que garantiza el derecho a la cultura para todos los mexicanos, pero quizá el documento internacional más importante para determinar esta idea de la tauromaquia como cultura es precisamente la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, un tratado internacional que está firmado y ratificado en los términos de la Constitución y de la Ley para la Celebración de Tratados por nuestro país, y que, como bien sabemos, a partir de la reforma constitucional del año de 2011 en materia de derechos humanos, los tratados internacionales tienen un nivel, pues, prácticamente igual que el de la Constitución. Y esta Constitución, perdón, esta Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial nos dice lo que debe entenderse por patrimonio cultural inmaterial, que es lo que está, lo que ustedes pueden ver ahorita en esa lámina. Yo quise un poco desglosar cuáles son los elementos de esta consideración de la convención, para ver que quizá la tauromaquia, como pocas actividades, cumple todos y cada uno de estos elementos para ser considerado como un patrimonio cultural inmaterial, porque desde luego, pues, la tauromaquia se trata de usos, se trata de representaciones, la representación que se reproduce en cada corrida de toros, son expresiones artísticas, que luego tiene que ver con conocimientos y técnicas, no solo del torero y de lo que pasa en el ruedo, simplemente la crianza del toro bravo está inmersa en una cuestión de conocimientos y de técnicas. Dice que esto es, pues, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes. Pues, desde luego, para la tauromaquia hay una serie de instrumentos, de objetos y artefactos que son hechos exprofesos para las corridas de toros, para los espectáculos taurinos. Y tenemos, pues, espacios culturales, que son las plazas de toros, un instituto de gran valor arquitectónico, de gran belleza, pues, que son inherentes a la tauromaquia. Indudablemente, las comunidades, los grupos y los individuos lo reconocemos como parte de, integrante de nuestro patrimonio cultural. Las personas que en España, que en Francia, que en Portugal, que en México, las comunidades que somos aficionadas a los toros, pues lo reconocemos sin problema alguno como parte de un patrimonio cultural. Se transmite indudablemente de generación en generación. En México, pues, prácticamente estamos por cumplir 500 años de que se llevan a cabo festejos taurinos, y la mayoría de las personas que hemos llegado a la tauromaquia hemos llegado a partir de esta transmisión generacional. Es recreado indudablemente constantemente, con las corridas de toros son la mejor expresión.
como pocas actividades culturales interactúa con la naturaleza, el Campo Bravo, el Toro Bravo, para los que nos gusta esta actividad, infunde, sin lugar a dudas, un sentimiento de identidad y de continuidad. Y desde luego, pues, algo muy importante, promueve el respeto de la diversidad cultural y de la identidad humana. Es un espectáculo quizá extraño para nuestras épocas, pero que tiene que ver con una diversidad cultural y con una identidad cultural, una identidad humana en la que muchos abrazamos y con la que nos sentimos, pues, valga la redundancia, identificados. Entonces, partiríamos de que indudablemente la tauromaquia es un patrimonio cultural. En tanto patrimonio cultural, es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental que está protegido, ya lo decía, en la Constitución y en los tratados internacionales. Vemos que el artículo 4 de nuestra Constitución precisamente habla de este derecho de acceso a la cultura, del ejercicio de los derechos culturales, y de que es importante que esta cultura atienda a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones. Pues bien, a partir de que identificamos ese derecho a la cultura, de que nos identificamos con ese patrimonio cultural inmaterial, podemos también, a partir de que la tauromaquia se ha desarrollado, insisto, durante casi 500 años en nuestro país, también podemos reivindicar otra serie de derechos que hoy día, pues, alrededor de la tauromaquia, los podemos identificar perfectamente, ¿no? Ya hablábamos de nuevo el derecho a la cultura, pero también hablamos de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, a que las personas podamos ser como queramos ser, a partir de nuestros gustos, de nuestras convicciones, de nuestras aficiones, de nuestra cultura, sin que el Estado nos ponga trabas para poder desarrollar libremente justamente nuestra personalidad. Sin duda, estaríamos también frente a la libertad de profesión, de trabajo, de industria, de comercio. Los toreros indudablemente han hecho de la tauromaquia su profesión, su trabajo cotidiano. Hay una industria alrededor de la tauromaquia que no se limita a las ganaderías, que no se limita a las empresas. Hay una gran industria que tiene que ver con transporte, con hostelería, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la tauromaquia. Desde luego, pues, tiene que ver con el comercio, los ganaderos comercian los toros de lidia. Encontramos otros derechos, como sería la libre expresión artística. Desde luego, pues, los toreros se reivindican a sí mismos como unos artistas, ellos plantean que lo que hacen arte, y de nuevo, pues, quienes acudimos a las corridas de toros, acudimos al llamado de una manifestación artística. Pero pues también podríamos hablar incluso del derecho a la recreación, que es un derecho que también está contemplado en Constitución, en tratados internacionales, y aún también del derecho a la propiedad, ya que, pues, hasta nuestros días, la cuestión, pues, me gusta mucho a los grupos animalistas y prohibicionistas, pero hoy día las personas ejercen una propiedad sobre los animales. Pero no solo tenemos derechos para defender la tauromaquia, sino también estamos frente a otros bienes constitucionalmente tutelados, como es esta obligación que tiene el Estado de proteger la actividad económica que realizan los particulares, de proteger una política para el desarrollo sustentable y una conservación del medio ambiente. Esto es muy importante porque la ganadería Bravo, la dehesa Brava, es un entorno privilegiado para la protección del medio ambiente. No abundaré yo mucho en eso. Seguramente el ganadero don Julio Uribe, pues podrá ilustrar muchísimo más al respecto. Pero la tauromaquia contribuye al cuidado y a la conservación del medio ambiente y del desarrollo sustentable. Entonces, los taurinos, pues, tenemos y podemos poner sobre la mesa una serie de derechos humanos, tema de esta plática, que sustentan que la tauromaquia deba seguir permaneciendo, deba seguir siendo vigente en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que básicamente nos plantean estos grupos prohibicionistas para
pretender prohibir las corridas. Bueno, yo divido básicamente en tres grandes posiciones de estos grupos de prohibicionistas en cuanto a sus argumentos. La primera sería pues, la de los lugares comunes, ¿no? Esto de todos y toreros no, y la cultura no es cultura, no es cultura, etc. Hablan de esta exigencia, de un proceso civilizatorio, de las sociedades modernas. Pues desde luego, ¿quién nos va a decir qué es lo civilizado y qué es lo moderno? En sociedades pluriculturales, con distintas formas de entender la vida, con distintas posiciones morales, pues es muy complicado decir qué es lo civilizado, qué es lo moderno. Entonces, estos lugares comunes o clichés, pues realmente nos dicen muy poco o no nos dicen. También los grupos prohibicionistas suelen acudir a mentiras reiteradas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que la tauromaquia es una actividad que genera violencia social, cuando de ninguna manera hay ningún estudio de carácter empírico, ya no digamos de carácter científico, que asocie a la tauromaquia con la violencia. No tiene nada que ver la tauromaquia con la violencia. Incluso hay un dato ahí muy significativo, que en muchos de los lugares donde hay gran actividad taurina, pueden ser ciudades donde hay muy poca delincuencia, que tampoco tiene nada que ver, pero a lo que vamos es que no hay, la tauromaquia no es una actividad que genere violencia social. Se habla también de que los toros sufren unos tratamientos antes de las corridas, que se les pone la vaselina en los ojos, que se les sacan costales. Una cuestión, bueno, que no refleja otra cosa sino desconocimiento, porque evidentemente ese tratamiento que dicen que se les daría a los toros, pues sería imposible que un toro pudiera ser lidiado o que un torero se le pusiera en frente. E incluso suelen afirmar que la tauromaquia o el campo bravo es una actividad contaminante que afecta al medio ambiente. Eso pues reiteraría yo que no tiene nada que ver, que al contrario, pero la tauromaquia es una actividad que promueve el medio ambiente, que promueve la conservación, no solo de una raza de toro bellísima y con características genéticas muy particular que es el toro bravo, sino que dentro del campo bravo convive con muchas otras especies, incluso muchas de ellas en peligro de extinción. Y habría una tercera parte de estos argumentos de los grupos prohibicionistas que pudieran ser atendibles, pero no suficientes para prohibir las corridas. De luego uno de ellos, pues, para mucha gente, su sensibilidad no le da para ir a una corrida de toros, no están acostumbrados, no les gusta lo que pasa ahí, bueno, pues muy respetable que su sensibilidad no se los permita, pero lo que podemos decir es que ello no es suficiente, la sensibilidad de las personas, para prohibir algo, es decir, que se prohibieran cosas a partir de la sensibilidad de cada uno de nosotros, bueno, pues estaría prohibido prácticamente. Otra cuestión, pues, es la posición moral. Que algunas personas dicen que es inaceptable moralmente que se den las corridas de toros. Y aquí, precisamente, pues, quisiera regresar, que se conecta perfectamente, con una de las preguntas que yo planteé al principio. Moralmente, para algunos es inaceptable que haya corridas de toros. Son la pregunta. ¿Pueden los poderes públicos imponer obligatoriamente las obligaciones morales de un grupo al resto de la sociedad? Bueno, pues a esto tendríamos que plantearle la respuesta. Si la respuesta es sí, si los poderes públicos pueden imponer obligatoriamente las ideas morales de un grupo al resto, pues esto es una muy mala noticia para las libertades, ¿no? Bastaría cualquier tipo de argumentación moral, bastaría tener mayorías en los congresos de los estados, en el Congreso Federal, para prohibir prácticamente cualquier cosa. Acabamos de tener una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó, por ejemplo, que la interrupción del embarazo de las mujeres no puede ser motivo para llevarlas a la cárcel. Bueno, eso moralmente es discutible, pero en un ámbito de libertades se plantea que, bueno, no podemos imponer la obligación moral de un grupo al resto de la sociedad, y lo plantearíamos también, digamos, con el matrimonio igualitario o con algunas otras cosas, ¿no? Entonces,
si la respuesta a esta pregunta fuera en sentido negativo, perdón, positivo, sería muy mala noticia, pues, particularmente para el tema de la vida. En cambio, pues, si la respuesta es no, si los poderes públicos no pueden imponer obligatoriamente las opciones morales de un grupo al resto de la sociedad, que sería, como lo menciono aquí, una respuesta que se debe esperar en un Estado constitucional democrático, pues tenemos buenas noticias para la libertad, ¿no? Ya que, pues, los derechos fundamentales de las minorías son protegidos. Los taurinos somos, sí, una minoría, no tiene nada de malo plantearlo de esta forma, pero una minoría cuyos derechos deben ser protegidos, ¿no? Y esos derechos deben ser protegidos incluso contra la opinión de las mayorías. El Estado contemporáneo, el gran reto precisamente de los Estados contemporáneos es realmente tratar de atender la voluntad de la mayoría, pero siempre respetando los derechos de la minoría. De nuevo, bueno, pues esto lo que nos permite es que, a lo que nos lleva, es que los poderes públicos deben crear este marco jurídico y este marco institucional para que las distintas opciones morales, las distintas formas de ver la vida, los ideales de virtud, de excelencia, puedan convivir pacíficamente en las sociedades, en sociedades que además hoy, por fortuna, son multiculturales, por fortuna, son diversas, y esto enriquece la vida de todos, y pues permite que las opciones morales, particularmente los hechos que derivan de esas opciones morales, puedan convivir pacíficamente, claro, siempre con la limitante que esas opciones morales y las consecuencias de los actos de las opciones morales no vulneren derechos fundamentales de otras personas o no dañen otros bienes que están constitucionalmente protegidos por la Constitución, que sería claramente el caso de las corridas de toros. No se puede hablar en términos serios de que una corrida de toros daña el derecho fundamental de alguien o daña algún otro bien constitucionalmente. Por último, y avanzando, pues teníamos otra de las cuestiones que yo les había mencionado, de estas cuestiones atendibles, de las posiciones prohibicionistas, que es la idea del bienestar animal. Pero esta idea del bienestar animal está también ligada a la tauromaquia, en el sentido que la tauromaquia no es solo una actividad compatible, sino también generadora de bienestar animal. Ya lo había comentado, no entraré tampoco mucho en ello, pero bueno, pues en el campo bravo, los toros y las vacas viven en extraordinarias condiciones, conviven con otras especies. La transportación de los toros a los plazos se da en condiciones muy distintas a las de cualquier otro animal, en muy buenas condiciones. La propia lidia y el sacrificio, pues, que es esta cuestión que se señala mucho de las corridas de toros, están reglamentadas en normas que tienen aspectos muy pormenorizados, que regulan qué útiles se pueden utilizar en la lidia, que limitan los tiempos de la lidia, y que llegan a sancionar también por las malas prácticas que se cometen en ellas. Y existe además un código ético entre el propio público que asiste a las plazas que rechaza las malas prácticas que se puedan dar en función del bienestar animal. Entonces, si bien las opciones morales y el bienestar animal pudieran ser aspectos atendidos y que podemos tomar en cuenta, no son aspectos suficientes para prohibir las corridas de toros, ya que estas se sustentan en todos estos derechos humanos de los que hablé y que el Estado tiene la obligación de respetar, de proteger, de garantizar e incluso ser derechos culturales de fomentar para todas las personas que ya sea se dedican profesionalmente a la tauromaquia o para los que estamos. Pues esta sería mi exposición. Agradezco nuevamente su atención, su paciencia, y quedo en la mejor disposición para, pues, aunque sea por la vía de correo electrónico o de algún otro medio, poder responder a sus inquietudes, a sus dudas o a cualquier tipo de comentario. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Salvador. Ahora vamos a contar con la... Un segundito. Vamos a contar con la participación de Julio Uribe Kuhn, ganadero de Torreón de Cañas y el director de la Hacienda Sotoluca. Asimismo es empresario de la empresa Pasión Ganadera. Adelante, Julio, muchas gracias por tu participación. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes a todos en Tauromaquia Mexicana. Gracias por darnos la oportunidad. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartirles un poquito de nuestra vida en el campo. Muy interesante la ponencia también del doctor Salvador, que nos dio todo un recorrido a través de todo el marco legal también. Y qué interesante cómo también podemos defender lo que nos corresponde en cuestión de cultura, de tradiciones, de derechos como seres humanos. Por nuestra parte, creo que a los ganaderos nos toca vivir una parte muy bonita de la Fiesta Brava, donde vivimos tal vez la raíz de, o más bien la cuna de donde sale todo, pues nuestra materia prima, ¿no?, de la Fiesta Brava, lo que es los toros. En el campo tenemos la oportunidad de tener presente la vida constantemente desde el renacer de las plantas, desde el renacer de nueva fauna y demás. Creo que es algo que a nosotros nos da una vitamina muy especial y que nos acerca también a tener más contacto en un tema espiritual o un tema de vida, de valorar la vida. Creo que estamos muy cerca de festejar el Día de Todos los Santos, ¿no?, el Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre, y a eso quisiera yo hacer un poquito de una metáfora en cuestión de lo que hablamos, que es a lo mejor un poco complicado para la tauromaquia, que hablan sobre todo el tema de la muerte, ¿no? El cómo muere el toro bravo en la plaza. Perdimos a Julio. A ver, ahorita vamos a tratar de contactar. Un segundito, por favor. Ya estás, Julio, otra vez. Me parece que tiene silenciado su micrófono. Si lo pudiera conectar nuevamente, por favor. Perdón, ahora sí, listo. Una disculpa. A lo que iba es que creo que la muerte es algo que se vuelve muy controversial en la tauromaquia. Y yo creo que la muerte es muy fea en todas sus presentaciones, ¿no? Pero sobre todo es más fea cuando se trata de animales de consumo. Si nosotros vamos a analizar cómo es la muerte de los pollos, de los puercos, de las mismas vacas o toros que mueren para el tema de carne en engorda, esa muerte es muy fea. No podemos dejar de olvidarnos que, más bien hay que recordarse que el toro bravo es un animal de consumo, pero su muerte es la muerte más digna de todas las muertes que hay dentro de los animales de consumo. Y por eso mismo yo les traía esa metáfora de decir, a ver, no hay una muerte más digna que un animal que muere dentro de un templo lleno de colorido, de belleza, de arte, de emoción, que tiene un nombre, que tiene un número. Y pues bueno, eso es hablando en la cuestión del animal. Después viene una parte muy bonita que es el tema humano, ¿no?, que es lo que estamos tocando el día de hoy. Al final, las ganaderías son unas unidades económicas donde nosotros generamos una gran
cantidad de fuentes de empleo, desde veterinarios, nutriólogos, vaqueros, albañiles, misma gente que trabaja en cada una de las ganaderías haciendo toda la instalación para la operación y manejo del ganado. Es una cantidad impresionante de fuentes de empleo que nosotros debemos de cuidar y proteger. Ahora con la situación de la pandemia, pues nos vimos muy afectados todos los ganaderos, ¿no? Nosotros tenemos que mantener bocas, vientres que comen los 365 días del año. El ganado no le importa si es Día de las Madres, si es Navidad, si es Año Nuevo. El ganado tiene que comer todos los días. Y pues bueno, la gente también tiene que estar pendiente de este ganado, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos los 365 días del año y muchas familias dependen del sustento económico gracias a la ganadería en México. Somos muchas ganaderías que a lo mejor seguimos batallando, que seguimos buscando una buena oportunidad de venta y mejorar nuestros precios de venta para poder dar mejores sueldos y demás. Pero al final, créanme que todos los empleos que se dan en el campo son empleos dignos. Por lo menos yo puedo hablar de lo que nos corresponde a nosotros en Torreón de Cañas. Nosotros generamos más de 100 empleos directos y esos 100 empleos están formalmente dados de alta, tienen seguro social, tienen prestaciones económicas y demás, que eso también da mucha seguridad, les da identidad. Y créanme que la parte de la esencia o de la trascendencia en la tradición de la fiesta brava, yo lo veo latente con las familias que trabajan con nosotros. Por ejemplo, los hijos de los vaqueros o las esposas, cuando se va a una corrida de nuestros toros a tal pueblo y demás, ellos tratan de ir, no, y si no nada, pueden ir, están sus canales para ver cómo pueden ellos apoyar o echarnos porras y demás. Entonces, es un tema de que se unen muchos factores que nos dan una identidad como comunidad, como cultura, como vaya, hasta como país, que la verdad es que eso nos da mucha fortaleza. Podremos ser minoría, pero esa minoría, créanme que somos muy, muy, muy fuertes y para que nos quiten de nuestros territorios va a ser muy, muy difícil. También creo que es importante mencionar la importancia de lo que hacemos nosotros como ganaderos al proteger nuestros ecosistemas. El ganado bravo es un policía natural, vaya, donde hay toros bravos, pues hay menos posibilidades de vandalismo en nuestro campo. Yo vivo en el campo hidalguense, donde nosotros también producimos pulque, y nosotros sufrimos también de vandalismo hacia nuestras plantas. Entran los michoteros o entra gente que quiere cortar pencas y demás, y matan magueyes de más de 10 años. Pero gracias al toro bravo, eso se ha detenido, porque ya la gente se piensa dos veces en entrar, el decir, a ver, voy a entrar a cortar unos michotes o unas pencas, pues ya no. Porque ahí está un toro bravo y a lo mejor me puede hacer daño, ¿no? Entonces, el toro bravo es un gran protector de ecosistemas, igual para el mismo de la cacería furtiva o cacería ilegal. Entran cazadores a acabar con conejos, liebres, todo lo que se encuentren de faunas, pero cuando hay toros bravos, los toros bravos protegen a estos animales. Entonces, podrá tener algún antitaurino, podrá tener algunas cosas que quiera verle malas a la tauromaquia, pero no se da cuenta de todo el beneficio que traen detrás. Y créanme que se los dice una persona que es amante de los animales y amante de la vida. A mí me encantan los animales, los caballos, las vacas, los gatos, los perros, y yo sufro cuando un animal sufre. Pero cuando yo llevo a mis toros a una plaza de toros, voy con mucho orgullo para ver para lo que fue criado. Y cada vez que sale un toro por puerta de toriles portando una divisa con los colores de su ganadería, él va en representación de toda una familia que lo está esperando en el campo, familia humana y familia bovina. Entonces, fuera de eso, creo que sí debemos de proteger los derechos en cuestión humana, también animal, y créanme que, insisto, no hay ningún otro animal en este planeta que tenga una muerte más digna que la muerte que tiene el toro bravo. Pero independientemente de la muerte, insisto, como viene ahorita el Día de Muertos, lo que tenemos que llevarnos de mensaje de lo que festejamos a la muerte es no la muerte en sí, sino la celebración de la vida. Y un toro bravo vive toda su vida dignamente, silvestremente en el campo, guardando y custodiando una genética que se ha cuidado a través de generaciones por manos de ganaderos, que al final ganaderos también somos genetistas, somos biólogos, somos arquitectos, somos todólogos en la materia para poder
seguir preservando esta especie, y cada vez que sale un toro de esos, ese toro sale con mucho orgullo portando esa bandera que representa todo el trabajo que hay detrás. Así es que, pues bueno, yo les quiero agradecer que me den la oportunidad de hablar en representación de las más de 100 familias que trabajan directamente con nosotros, hablar en representación de mi padre, que es mi mayor mentor y mi mejor amigo y mi mayor ejemplo, y pues bueno, a nombre también de toda mi familia. Les agradezco mucho, felicidades por la gran labor que hace Tauromaquia Mexicana, por la protección de nuestra fiesta, la fiesta más bella de todas, y esperemos que algún día estemos haciendo esta misma dinámica, pero directamente allá en la ganadería Torreón de Cañas. Les mando un abrazo muy fuerte y gracias a todos los que se dieron un tiempo para escucharnos el día de hoy. Muchas gracias, Julio. Muy agradecida, como siempre, por tu participación y siempre estarnos echando una mano a todos los taurinos, porque somos una gran familia. Y bueno, así es esto. Muchas gracias, Julio. Ya te vamos a tomar la palabra, vamos a estar por allá, en tu hacienda, en tu ganadería, para conocer. Muchas gracias. Me encantaría, Sonia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y enhorabuena. Aquí estamos. Muy bien, continuamos con el último participante, que es Luis Gallardo, matador de toros, director de la Escuela Taurina Jorge Gutiérrez, es abogado, es presidente de la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas y vicepresidente de este capítulo de Tauromaquia Mexicana. Adelante, matador, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Agradezco mucho al Instituto de Investigación y Difusión Jurídica. Agradezco aquí de manera presencial a la porra de Ixmiquilpan, que siempre está aquí con nosotros y que lo vemos siempre en los festejos. La verdad es que muchas gracias. Y bueno, pues a todos los chavales, que son mis colegas también, que yo soy abogado, soy matador de toros. Yo nací en el seno de una familia taurina. No hay nada más bonito que los toros para mí. Desde que tengo uso de razón estoy ahí. Mi abuelo Javier Gallardo, que en paz descanse, fue novillero en las épocas de toreros tan importantes como Paco Ortiz, Arcadio Rodríguez. Después mi tío Javier, Cuauhtémoc, Víctor, pues bueno, fueron novilleros. Mi primo Javier Gallardo es matador de toros. Mi hermano también novillero, Víctor Gallardo, y bueno, pues la verdad es que me he desenvuelto siempre en este ambiente. Yo les quiero hablar un poco dentro de una de las funciones en las que me ha tocado desempeñar, que es la dirección de la Escuela Taurina Jorge Gutiérrez, que creamos hace 10 años. La verdad es que es un proyecto muy bonito que he tenido en mi vida. Y después, bueno, pues formar parte y ser el presidente a nivel nacional de la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas. Les puedo comentar que he podido trabajar, hemos podido, más que trabajar, porque cuando te apasiona tanto, cuando te gusta tanto lo que haces, pues deja de ser un trabajo. La realidad es que es como si te dicen, oye, tu trabajo es ir a los toros, un bendito trabajo. Entonces, de repente estar con los chavales en las escuelas taurinas enseñando, me remonto a lo que dijo en paz descanse el maestro Víctor Barri, la tauromaquia más que defenderla, hay que enseñarla. Eso es muy importante. Yo le pido a todos los que están aquí conectados hoy, hay muchos taurinos, pero hay otros no taurinos también, que se den esa oportunidad. Porque para poder emitir una opinión o emitir un juicio responsable, pues evidentemente tenemos que saber, tenemos que conocer y tenemos que conocer de todo. La tauromaquia, hay una diversidad muy importante, porque bueno, está como dice nuestro amigo Julio Uribe, gran ganadero de Torreón de Cañas, a los cuales le tengo un agradecimiento y un cariño, porque pudimos ser parte de la renovación de la Vicente Segura en aquel entonces de Pasión Ganadera, donde tuve la oportunidad de ser el gerente operativo. Y bueno, la verdad es que volviendo al tema de los niños, es un tema muy apasionante ver cómo, primero que nada les tengo que decir, nadie obliga a esos niños a acudir a las escuelas taurinas. Nadie de esos niños los obligan a ir a los toros. Eso es algo muy, muy importante. Ellos van por voluntad propia. Y muchos de ellos, bueno, pues se dan esa oportunidad para poder
justamente conocer de este arte, de esta cultura, de esta tradición que tenemos ya muy arraigada. Les puedo decir que he podido trabajar con chavales desde los 5 años y de repente tengo algo muy, muy bonito que contar. Hace como unos 5 o 6 años llegó un matrimonio a la escuela, a la Jorge Gutiérrez aquí en Pachuca, y de repente me dijo, oigan, ¿puedo aprender a torear? Yo tengo 58 años y mi esposa tiene 55. Dije, claro, el toreo, para sentir, para vivirlo, para aprender, no hay edad. La verdad es que no hay edad. Simplemente se tiene que tener esa disposición, ese corazón. Y siempre hemos hablado de que la fiesta de los toros es de sensibilidad. Entonces, si yo tengo esa apertura y esa sensibilidad, pues evidentemente voy a poder tenerla. A lo largo de estos 10 años en la Jorge Gutiérrez, pero antes de ser presidente de las Escuelas Taurinas, estuve formando parte de esa Federación Mexicana de Escuelas Taurinas que se creó en el 2000, en el 2008 en la ciudad de Querétaro, en donde pude ver la pasión de tantos chiquillos, de cómo van evolucionando. Hoy en día, matadores de toros. Me tocó ver el debut de Michelito Lagraver, me tocó ver el debut de Paola San Román, de Brandon Campos, de Leo Valadez. Leo Valadez tenía 7 años y Leo Valadez desde los 7 años demostraba esas cualidades que hoy lo tienen pues muy cerca de ese sueño de ser figura del toreo, ¿no? Y claro que todavía falta, sí, pero va encaminado muy, muy bonito. Después él se fue a España, a las escuelas taurinas, para completar su instrucción. Entonces, yo les puedo comentar que las mejores experiencias las he visto con los niños que han querido aprender a ser toreros, más bien quieren ser toreros. Los niños en las escuelas taurinas, primero que nada les tengo que decir, voy a hablar desde mi perspectiva de la Jorge Gutiérrez, nosotros coadyuvamos con la educación que se dan en casa. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, es muy importante que ellos lleven una buena educación dentro y fuera del ruedo. Para ser torero hay que parecerlo, y para ser buen torero hay que ser buena persona. Eso es algo muy importante que nosotros inculcamos en las escuelas, en esa base teórica y esa, pues esa base que los va a llevar a ser buenas personas. No todos pueden ser toreros, que se los decimos sí, pero les aporta grandes cantidades de valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega un papá y me dice, me ha contestado muy mal? Llegó y me contestó muy mal el niño cuando le pedí que hiciera el aseo de su cuarto. Me contestó de forma grosera, ha tenido un comportamiento rebelde. En esos momentos nosotros coadyuvamos con esa educación de los padres, hablamos con el alumno, y si el alumno persiste en esa conducta, lo separamos del alumno. O sea, es decir, nosotros no podemos ir en contra de lo que dicen los padres. Tenemos que ir a la par precisamente para esa cuestión formativa. ¿Por qué lo cuento todo esto? Porque pues, muchas veces se dice, en las escuelas van a enseñarles a que asesinen toros, a las escuelas van a que maten animales. No es cierto, eso es una mentira como la más grande que se pueda escuchar. Entonces, pues derivado de esas premisas que no tienen sustento, evidentemente, y que ya entraré un poquito más adelante, también si me extiendo mucho me dicen, no, ¿sabes qué? Ya córtale. Entonces, coadyuvamos con eso. Mensualmente, los padres me tienen que llevar las calificaciones de sus alumnos. Deben de estar matriculados en una escuela, claro, aquí no formamos vagos, ¿no? De ninguna manera. Nosotros les pedimos que vayan a la escuela porque es muy importante tener una herramienta. Y sí se puede. Y sí se puede, y tan se puede, que a lo mejor está mal que yo me ponga de ejemplo, pero tengo una licenciatura en Derecho, tengo un título, ejerzo, tengo mi despacho, soy matador de toros, sigo en activo, sigo toreando, o sea, es decir, se pueden combinar muchas cosas. ¿Qué pasa si yo no hubiese estudiado al día de hoy, después de que han pasado ya algunos años de estar picando piedra en el ambiente taurino? Pues hombre, ¿y de qué viviría? Definitivamente hoy tengo esa herramienta tan importante que es mi carrera, la cual ejerzo, la cual me ha inclusive ayudado, les cuento rapidísimo. Mis trabajos en la universidad eran, y por eso lo digo, porque estoy entre abogados en una universidad así, de repente me decían que todo lo relacionaba con los toros, y de repente cuando veíamos la materia de contratos, pues ponía ahí un contrato de una empresa con un torero. Y de repente,
cuando tenía yo que hacer un análisis lógico-jurídico, lo hacía sobre el reglamento taurino de la Ciudad de México o el reglamento taurino de Pachuca. Y en sí todo, por ejemplo, la carta aporte de un flete de unos toros de la ganadería, pues al destino final que es la plaza, ¿no? Entonces, todo fue un catenario, todo lo he enfocado precisamente a ello. Se han hecho algunas reformas a los reglamentos, los he invocado en muchas ocasiones, precisamente pues porque soy un hombre de leyes también, ¿no? Soy un hombre de toros, que es mi vida, es mi pasión, es lo que más me llena. ¿A qué hablo todo esto? De repente veo esos niños, he convivido con esos niños tan pequeños, unos un poquito mayores, otros adolescentes, y lo que menos veo es violencia, lo que menos veo es afecciones emocionales, lo que menos veo son secuelas de las que tanto se hablan, ¿cierto? Se habla mucho de esas secuelas, nada más falso que ello. Entonces, ¿a qué viene todo esto de la convivencia con los niños? Porque de repente, un organismo que ustedes deben de conocer, un poco conocido, que se llama la Organización de las Naciones Unidas, se aventó el grandísimo detalle, el Comité de los Derechos del Niño, a hacer una recomendación al Estado mexicano para decir que los niños no deberían de estar ni como espectadores en los toros, ni tampoco ser parte en los entrenamientos, ni ser niños toreros. Y de repente, como nos corresponde o como se ha manifestado tristemente, la ignorancia de muchas de nuestras autoridades han dicho, me lo recomendó la ONU, lo tengo que llevar a cabo. Sin saber si había un sustento jurídico, si había un sustento científico, no había absolutamente nada. Se aventaron ese tiro, así como lo decimos. Y el 8 de junio del 2015 dice que tenemos que garantizarle a nuestros niños una vida libre de violencia. Muy bien, sin tomar en cuenta que están violando el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la cultura. Por eso les digo que no tiene esa base jurídica, esa recomendación. Y luego viene la parte científica. ¿Con base a qué tú dices que esos niños van a tener una afección psicológica, emocional, les genera niveles de ansiedad por ir a los toros? Y que luego se avientan otras más bonitas, ¿eh? Donde dicen que se vuelven asesinos en potencia por ir a los toros. Increíble, ¿no? De una institución como la ONU que se avienten esos tiros, hablándolo así tan común. Y entonces, ¿qué pasa con ese estudio científico donde obviamente los abogados de este colegiado tan importante como esta tauromaquia mexicana, que no defiende imposibles y que no defiende cosas que no defiende las cuestiones jurídicas, científicas? O sea, es decir, nosotros sí tenemos bases en contra de los antitaurinos, en contra de la gente que ha tomado como moneda de cambio nuestra fiesta, sobre todo los políticos. Y para muchos de ustedes que a lo mejor no lo vieron, a mí todavía me tocó de niño, era un desfiladero de políticos, ustedes no me van a dejar mentir los que estamos aquí, era un desfiladero de políticos en la Plaza de Toros. Y es más, se ponían de acuerdo con los toreros y les decían, me vas a brindar. Entonces, tú me vas a brindar, porque yo soy el político, y de acuerdo a cómo me aplaudan, voy a medir mi grado de popularidad. Es decir, usaban las plazas de toros, la tauromaquia, para medir su popularidad. Y de repente dejaron de gustarles los toros. Qué cosa, ¿no? Y lo mismo los actores y actrices, veías decir, la doña en primera fila, y todo el mundo iban mejores vestidos que en cualquier otro lado, la foto, el glamour, el dejarse ver, como decimos taurinamente, y de la noche a la mañana se fueron, porque ahora es políticamente incorrecto ser taurino, con ninguna base social, ningún sustento social, ni jurídico, ni científico. Que eso es algo que yo voy. Entonces, pues ya no les digo yo, estaba yo en la preparatoria o estaba yo en la universidad, ser torero, pues todavía me levantaba el cuello, ¿no? Y decía yo, bueno, lo sigo haciendo, ¿eh? Yo a mí no me da pena decir, y lo diré aquí y en el foro con SESMA y con la Fundación Franz Weber y con quien me ponga. Soy un matador de toros y soy un hombre de bien, no tengo antecedentes penales,
tengo una mascota, tengo dos mascotas a las cuales amo y protejo, definitivamente, y no me interesa nunca violentarlas, al contrario, darles un buen lugar. Pero evidentemente tenemos que ver las cosas. Entonces, retomando a la ONU, pues dice eso, ¿no? Que hay un comité, y entonces el equipo jurídico de Tauromaquia Mexicana hace un estudio, porque él dice, a ver, nosotros con base le vamos a contestar a la ONU. Y entonces el doctor Juan Cárdenas, que es especialista en paidopsiquiatría, que precisamente es de las afecciones de los niños, hace un estudio a 300 niños, 139 entre 7 y 11 años, y 164 entre 12 y 17 años, perdón, ¿ahí me escuchó? ¿Sí me escuchó? ¿Escucho en la transmisión? Sí. Bueno, creo que sí. 80 entrevistas a los padres, a padres de familia. Porque aparte otra cosa muy importante que se le olvida a la ONU, se le olvida a los regidores, se le olvida a los diputados y se le olvida a medio mundo, que en el derecho mexicano, ustedes que van a ser abogados, existe una figura que yo creo ya la vieron en el derecho familiar, que se llama la patria potestad. La patria potestad la ejercen ¿quién? Los padres, los tutores. ¿Para qué? Precisamente, ¿para qué? Ellos son los únicos que deciden a dónde llevar o no llevar a los niños, siempre y cuando obviamente sea lícito. Porque si yo agarro y le digo, oye, pues me voy a llevar a ver, matarse a dos hombres con unos puñales, pues tampoco es así el tema. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que se les olvida a nuestras autoridades que ya hay una figura regulada. Una ocasión en una entrevista sostuve un debate con un regidor de aquí de Pachuca, José Luis, no me acuerdo cómo se llama, Zúñiga, ¿no? Y luego el que nos entrevistó, que era bastante antitaurino, empezó a decirme ahí algunas cosas, y le digo, ¿te imaginas que, a ti no te gustan los toros, verdad? Le dije al entrevistador, me dijo, no, para nada, no me gustan. Le dije, ¿te imaginas que yo te promuevo una ley donde tienes que llevar a tus hijos cada 8 días a los toros? ¿Qué vas a decir? No, ¿cómo? Eso es de cada quien. Yo sé a dónde llevo a mis hijos. Por supuesto. Tú me tienes que dar la libertad como padre de saber a dónde voy a llevar y cómo educar a mis hijos. Para eso existe la patria potestad, la guardia y custodia. En fin, son figuras jurídicas ya reguladas. Entonces, pues bueno, eso se les olvida mucho a nuestras autoridades. Entonces, volviendo al punto del examen, de este examen muy interesante del doctor Cárdenas, concluye que los niños que no tienen exposición a la fiesta brava tienen mayor tendencia a la agresión y a la ansiedad que los que sí están expuestos a la fiesta brava. Y eso es totalmente cierto. A mí no me lo cuenta nadie. Yo convivo con los niños. Yo convivo con esos niños de 5, de 10, de 12, de 17. Muchos en esa etapa de la rebeldía que sabemos que es importante, que es cuando ya le dices, guarda silencio y te dice, ¿y por qué? Hasta el niño que te dice lo que usted me diga. Y sin embargo veo una actitud, en las escuelas taurinas viene esa disciplina, viene ese respeto a las jerarquías. Por si ustedes no lo saben, por ejemplo, nosotros los toreros le hablamos de usted a los matadores de toros, a los maestros. Le hablamos de usted, nos ponemos a las órdenes. Hoy en día, no sé si se han dado cuenta, no sé si aquí pase en el instituto, o yo lo veo en la escuela de mis hijos y de repente escucho que tutean a los maestros. Oye, Beatriz, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Cuando yo escuché eso, le dije a mi hijo, ven, apaga la cámara, ven un poco. Nunca se te vaya a ocurrir hacer una cosa de esas. Tienes que guardarle un profundo respeto. Antes nos enseñaban que a los mayores le teníamos que hablar de usted. Y hoy no. Hoy la tutean y con todo el respeto al mundo y perdón por la palabra, pero ya no más fácil. Oye, güey, ¿y qué vamos a ver hoy? ¿Cierto o no? La verdad, porque así ahora se conduce mucho. Entonces, ese respeto lo infundimos en las escuelas taurinas, créanme, lo infundimos muchísimo. Es parte de ese estilo de vida. Yo lo he vivido, yo fui niño torero. El maestro Eloy Cavazos es niño torero. ¿Cuándo ha pisado la cárcel el maestro Eloy Cavazos? El maestro Enrique Ponce, torero de aquí, de mi querido amigo licenciado Aldo, y torero mío también, por cierto. Nunca, evidentemente,
Armillita, Capetillo, en fin, todos esos toreros que fueron niños toreros y grandes cuadrillas niños toreros, jamás han estado en esas condiciones. Entonces, ese estudio científico ya se llevó, y entonces desmiente a la ONU y dice, no es verdad, mentira. Y ahora viene algo, como dice un amigo con el que trabajo, la joya de la corona, señores, la joya de la corona, porque viene algo muy importante. En Torreón, ustedes saben, en Coahuila, perdón, prohibieron las corridas de toros, porque de repente se le ocurrió al gran sensei Rubén Moreira, en una venganza política con el senador Armando Guadiana, decir, los toros se van. Ah, muy bien, los toros se van. Qué interesante. Y de repente entonces llevamos desde el 2015 también, que se prohíben las corridas de toros, se prohíben las corridas de toros en Coahuila. Y de repente el año pasado, ¡pum! Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué se prohíben las corridas de toros? Porque los niños que acudían en su mayoría a San Buenaventura, a Cuatro Ciénegas, a Torreón, a Ciudad, bueno, muchos, a Saltillo, claro, Saltillo, de repente se empezó a llenar de niños. Entonces el gobernador Rubén Moreira, agarró y se le ocurrió decir que adiós los toros. Entonces, de repente, el año pasado, en un acto muy triste, lo tengo que decir, si lo digo, vino un tiroteo en Torreón, donde ahí en Torreón, la última ocasión, toreó uno de mis alumnos, por cierto, que se llama Cristóbal Arenas el Maletilla, que hoy está conectado. Es un chaval de mucho bien. Espero que un día se den oportunidad de verlo, como Castelita, Alejandro Moreno, como tantos que han pasado por la escuela, gracias a Dios. Y de repente, bueno, me encuentro una noticia donde dice, tiroteo en Torreón. Un chaval de 11 años, chaval, nosotros decimos así en el argot, es un niño de 11 años, mata a su maestra de 50 años y hiere a 6 más y a otro profesor en el Colegio Cervantes. Entonces, de repente, pues ya había salido Rubén y ahora viene el gran Riquelme, el gobernador Riquelme. Y de repente, bueno, nos comenta él en su conferencia de prensa, en su rueda de prensa más bien, y nos dice que el chaval este de 11 años dijo, hoy es el día. Y que portaba una camiseta de un videojuego, por aquí tengo el nombre del videojuego, Natural Selection. Tenía una camiseta y les dijo a sus compañeros, hoy es el día, pidió permiso de ir al baño, se fue al baño, regresó en 15 minutos y de repente mató a la maestra, hirió a sus compañeros y se quitó la vida. Qué triste. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la medida? ¿Con base a qué la medida de prohibir la fiesta de los toros? Entonces de repente viene el gobernador y dice, hay una teoría que él actuó inspirado en el videojuego Natural Selection, portó la camisa y trató de recrear el día de hoy eso y tristemente mató a su maestra y a sus compañeros. Entonces, pues que realmente es una afección tremenda y que los videojuegos, los cuales los videojuegos sí contienen violencia, mucha violencia, bastante. Y de repente sale otro grande de esta película, que es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, que es Juan Martín Pérez García. Y de repente dice, uno de los cuales ha criticado tanto los toros y que los niños en los toros, y que no deben ir a los toros, porque se vuelven criminales. Digo, este niño que se mató, que tristemente se mató, ¿qué relación tenía con la fiesta de los toros? Ninguna. Absoluto. Pero entonces sale el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García, y dice que las declaraciones del gobernador del gran Riquelme, que no ha querido regresar los toros en otro acto autoritario, dice que esas declaraciones han sido innecesarias y sin fundamento. La tecnología, dice él, la tecnología no ayuda. Sería equivalente a decir que todos los niños que ven narcoseries o las personas que ven narcoseries se van a volver criminales. Ah. Y entonces los que van a los toros, ¿qué?
Sí, pero a lo que voy es, o sea, es mentira. O sea, yo si juego un videojuego, me vuelvo un crimen. No es cierto, todos hemos jugado videojuegos. Entonces, el que va a los toros es mentira, que se vuelve un asesino. ¿Cuántos niños asesinos, niños toreros, niños con afecciones taurinas, están o en el centro de readaptación social o bien en el para menores? ¿Cómo se llama? En el tutelar para menores. No hay. Es mentira. No es cierto. Entonces, ahí es donde él mismo, nuestras autoridades entran en esa incongruencia y se nota nuevamente lo que les decía, que toman a la fiesta de los toros como una moneda de cambio. Es que, a ver, ojo, y perdón, y lo voy a decir con nombre, pelos y señales. Ricardo Monreal, presidente del Senado, dijo, Animal Heroes, totalmente antitaurino, me va a traer muchos votos, me uno a ellos. Perdón, así no es el tema. No pueden atentar contra nuestras libertades, contra nuestra cultura, contra la decisión de los padres y contra nosotros mismos de disfrutar de nuestra pasión. Eso no puede ser. Entonces, otra que se aventó, perdón, se me fue. Otra que el director de, este director de, que dijo que no era necesario lo de los videojuegos, dice, no se les debe de hacer la operación mochila. Porque todos decían, no, es que la operación mochila la deben de hacer más, pues, con más ahínco. ¿Para qué? Para que no metan las pistolas ni nada de eso. Y sale este personaje, gran personaje, Juan Martín Pérez García, perdón que no me lo aprenda, y de repente dice que no se podía llevar a cabo porque violan los derechos. ¿Qué tal? Violan los derechos. Y no violan los derechos del niño al prohibirle ir con su padre a la plaza. Ahí no violan los derechos. Yo le voy a mandar un correo a este señor, insisto, no me lo sé, Juan Martín Pérez García. Le voy a decir, Juan Martín Pérez García, ¿por qué me quieres coartar la libertad de poder ir con mi hijo y mi hija a los toros, sentarme y disfrutar un día en familia? ¿Por qué? ¿Con base? ¿Qué? ¿No que no se le debe violentar los derechos del niño? Le voy a mandar la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por este gran organismo como la ONU, para que se dé cuenta dónde están, donde los niños dicen que tienen la libertad de elegir, justamente. Y otra, que cuando es un tema donde atañe a las restricciones del niño, se le tiene que preguntar. Yo quiero que hagan la pregunta. Una ocasión en Cinco Villas, no sé si ustedes conocen Cinco Villas, nos cayó la procuradora infantil. Y dijo, quiero hablar con los niños que van a torear hoy. Pero no quiero que estén los padres, ni los maestros, ni nadie. Porque yo estoy seguro que aquí hay gato encerrado. Adelante, señora procuradora, pase usted. Salió a decirnos, estoy impresionado. Yo pensaba que los obligaban. Y de repente cuando dice, estoy impresionado de cómo me contestaron, de su facilidad de palabra, de la pasión con la que expresan lo que van a hacer, y lo agradecidos que están con los padres porque les permiten realizar esta actividad. Lo hacen ustedes, pueden llevar a cabo su proyecto. Entonces, hombre, insisto, es una moneda de cambio, insisto, no se dan la oportunidad de conocer y se está legislando o se pretende legislar con base a que me dijo él que pasó esto, no con ninguna base científica. Entonces, híjole, yo creo que debemos hacer un análisis profundo. Ah, por cierto, otra, el mismo Cristóbal Arenas, del cual les hablaba, el maletilla, famoso maletilla, iba a torear en la Plaza México, de manera de extinción. Ah, porque otra, la ONU dice que es el peor trabajo infantil. Trabajo, trabajo. Para que sea un trabajo, ¿qué debe de existir? Una remuneración, ¿no? No, entonces se avientan esos tiros, ¿eh? También así de que trabajo. Entonces, pues obviamente nosotros nunca hemos cobrado. Y lo quitaron de torear. Llegó una recomendación de la Secretaría del Trabajo y dijo, no pueden torear. No, el equipo jurídico, por un gran abogado que es el licenciado Raúl Pérez Johnson, metió un amparo y el amparo lo ganamos. Y digo lo ganamos porque también fui parte de esa defensa jurídica y lo ganamos. ¿Y qué dijo la Corte?
el niño debe y puede torear porque la tauromaquia es una actividad lícita. Entonces, la corte como tal. Pero hoy sí nos rebasaron el número de vivos. Su micrófono está silenciado. Disculpe, Luis, su micrófono está silenciado. Está silenciado su micrófono. Ah, perdón. ¿Todo se silenció? No, apenas. Como un minuto. Uy, ya me imaginaba yo en el rollo de aventarme el segundo toro. No, no. Bueno, qué bueno que no. Muchísimas gracias. Solo les digo que tenemos nuestra base científica, nuestra base jurídica. Sí a la tauromaquia. Sí a la fiesta de los toros y sí a los niños en los toros. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, matador. Muy agradecidos, como siempre, por tu participación y por todo el trabajo que haces por la fiesta de toros. Quiero, por favor, pedirle a la maestra Carmen Esperanza Rivera, directora de este instituto jurídica que nos permitió hacer esta charla aquí, este foro para ustedes, unas pequeñas palabras. Y le agradezco enormemente la oportunidad de permitirnos estar aquí y de darnos las facilidades para poder llevar a cabo este foro. Adelante, maestra. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, gracias a los presentes y por haber confiado en este instituto. Por haber confiado en el instituto, pues como un centro de debate, como un centro de reflexión de derechos humanos. El tema por sí solo da mucho para qué analizar, definitivamente desde el punto de vista jurídico, los argumentos son muy, muy importantes. Y bueno, eso es lo que busca Jurídica. Hoy precisamente cumplimos año 7 meses sin que Jurídica hubiera abierto sus instalaciones. Entonces, para nosotros es un verdadero placer que Tauromaquia Mexicana, capítulo Hidalgo, haya elegido y haya confiado en nosotros para poder llevar a cabo esta reflexión, este debate, esta síntesis de argumentos jurídicos, la verdad, muy, muy importantes, que tiene que ver todo, o todo lo que tiene que ver respecto a los toros y a la tauromaquia. Muchas gracias por ello. Quiero agradecer a todos los que están también conectados. Ojalá hubiera habido, pero si no, a lo mejor por el chat, no sé si lo vayan a hacer, ahí alguna especie de dudas, de respuestas, porque al final es lo que buscamos también en Jurídica, que a esa oída de diferentes posturas. Y bueno, hoy de la mano que por supuesto estuvieron 3 expertos aquí con nosotros, en Jurídica la verdad estamos bien contentos por haberlos recibido. Siéntanse en su casa, que esta no sea la primera vez, y que pues este sea el parteaguas para que a partir de aquí, pues Jurídica abre sus puertas para cualquier organización civil que quiera debatir sobre derechos humanos, que tenga, por supuesto, lo decía el expositor, el matador, ¿no?, que tenga esa base científica, pero también de derechos humanos, y por qué no también verlo desde el punto de vista de derechos de los animales. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos a los que nos siguen en la transmisión. Muchas gracias, maestra. Jóvenes, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, a favor de levantar la mano, con mucho gusto podemos responder. No se amontonen. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, voy a aprovechar el tema, la verdad
es que a mí me gusta tener obviamente los derechos humanos, pero yo quisiera preguntarles aquí a nuestros expositores, ¿qué hay o qué postura para ustedes significa declaraciones también que son internacionales, por ejemplo, respecto a los derechos de los animales? Entiendo, por supuesto, del lado de derechos humanos, pues llevar a cabo la prohibición de estas fiestas, pues violenta derecho a la libertad, derecho a la libre personalidad, derecho incluso a la cultura. Son más de 400 años del tema, pero ¿qué hay? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice respecto a los derechos de los animales, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este comentario. Evidentemente nosotros también conocemos el tema de las leyes y de los derechos que ellos pueden tener los animales. Sin embargo, te puedo decir que a nivel de ecología como tal, primero que nada, me gustaría hacer ese preámbulo en el tema que el ganado de abasto normalmente vive en una superficie de 2x2, el cual en 6 meses un ternero es engordado de manera no natural, sino de manera artificial, el cual es para nuestro consumo, ojo, con la suma de consecuencias de la salud que ello puede tener. Muy pocos son los rastros TIF, que tú lo puedes también saber, en donde al final del día norma ese rastro TIF la manera de matanza del animal para nuestro consumo. Muy pocos. Tenemos una clandestinidad tremenda en rastros, precisamente, y como común en las comunidades y los pueblos, pues los matan como pueden. Y hay un sufrimiento extremo, por parte de esos animales. El toro de lidia es un toro creado en grandes extensiones de terreno. Hombre, lo podría explicar también muy bien Julio Vive, que él es ganadero, en donde promedio un toro de lidia o un animal de lidia, ya sea una vaca, un becerro, un toro, justamente tienen una extensión de 2 hectáreas por cabeza de ganado, donde la alimentación es una alimentación sumamente cuidada. Te quiero comentar rápido una anécdota, de repente se me vienen cosas, pero, por cierto, la carne del toro de lidia es totalmente para nuestro consumo. Es más, la buscan mucho los carniceros precisamente por esa forma de alimentación de manera natural. No se le pueden meter esos anabólicos, no se le pueden meter ese clenbuterol del cual por lo general hoy en día sufrimos o sufren los que o sufrimos porque lo consumimos. Entonces, cuando yo organicé un festejo taurino, se me acercaron muchísimos carniceros, porque aparte de otra, se tiene la creencia de que la carne no sirve, que porque el toro como está muy enojado, que no sé qué, no es cierto, eso es mentira. Es una carne, por eso les digo, muy selecta, es una dieta muy cuidada, donde obviamente en esos grandes espacios territoriales pues se les puede dar muy, muy bien, amén de lo que ellos comen de manera natural en el pasto y todo ello. Entonces, ese cuidado tan especial. Ah, les decía yo de la carnicería, de repente me compra toda la carne y un día llegando con el carnicero me dice, oye, ¿ya no tienes más carne de esa de todos los días? Le dije, por el momento no. Me dijo, es que me van a venir a hacer una inspección. Entonces, cada que me vienen a hacer esa inspección a mi carnicería, yo llego y presento una pieza del toro de lidia. Y entonces regresan y vienen los dictámenes y me dicen, lo felicito, su carnicería está libre de clenbuterol y de todo. Muy bien, un gran consumo. La vamos hasta certificar, cuando la realidad pues es otra. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la ecología, aparte del toro de lidia, tengo que decirte, es un protector de muchísima fauna. Es decir, por ejemplo, en Torreón de Cañas, que no sé si Julio todavía esté conectado, el murciélago, que por cierto, una especie de murciélago que tienen ellos ahí, estaba en peligro de extinción. Y muchos animales como el gato. ¿Quieres que cambiemos de lugar? Yo allá y tú aquí. El zorro, el gato montés y todas esas especies que normalmente en otro lado ya estarían los cazadores muy,
muy listos. Aquí no lo pueden hacer precisamente por ese guardián que tenemos que ser. Entonces, el toro de lidia y la tauromaquia es ecología, 100% es ecología. Y como tal, nosotros lo cuidamos, lo preservamos y lo respetamos. Sería meternos también a temas internos como el rito sacrificial que viene desde antaño, justamente, para explicar el tema de la muerte del toro y el porqué de la tauromaquia. Pero es cierto que los derechos humanos y los derechos como tal siempre estarán por encima de cualquier otra especie. Eso así lo indican hasta los mismos tratados internacionales. Entonces, no dejamos de reconocer los derechos que ellos tienen. Nosotros tenemos que darle una muerte digna al animal, no como la que comúnmente se da dentro de esta clandestinidad de los rastros. Entonces, bueno, pues esa ganadería es un bienestar animal. Bienestar animal 100% consciente. No sé si respondí tu pregunta, amén de los comerciales. No dije el nombre de la carnicería. No, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, matador. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Voy a leerles una. Dada la situación de que están prohibiendo las corridas de toros en algunos estados por el sufrimiento animal, principalmente, ¿creen que por medio del diálogo se pueda poder anular estas prohibiciones en estos estados? Esa es una. A ver, nuevamente, dada la situación de que están prohibiendo las corridas de toros en algunos estados por el sufrimiento del animal, principalmente, ¿creen que por medio del diálogo se pueda poder anular estas prohibiciones en estos estados? Bueno, a ver, me voy a permitir responder esta pregunta. Fíjense que están prohibidas las corridas de toros en estados a donde la fiesta no se ha arraigado mucho, por ejemplo, Sonora, ¿no? En el estado de Sonora nunca ha habido festejos taurinos. Hay estados taurinísimos como el nuestro, ¿no? El estado de Hidalgo, déjenme comentarles que el estado de Hidalgo es el segundo estado a nivel nacional donde más festejos se celebran en el país, solamente detrás de Yucatán. Y bueno, en estos estados, Yucatán, Hidalgo está muy arraigado, ¿no? Pero en Sonora lo prohíben y hacen una gran, lo cacarean mucho, como dicen por ahí los antitaurinos, se prohibió en el estado de Sonora, cuando nunca ha habido toros en Sonora, ¿no? En Coahuila, ya lo decía el matador hace un rato, pues la prohibición de Coahuila tiene su origen en una rencilla política, que nada tiene que ver ni con los animales ni con el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento es propio de los humanos, no de los animales. Por otro lado, ¿en dónde más está prohibido? En Guerrero, en el estado de Guerrero, que fue un estado muy taurino. También, ahí sí se ha estado trabajando mucho para intentar regresar. Por ejemplo, les voy a platicar ahorita de lo que pasó en Quintana Roo. En Quintana Roo, en general, en toda la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, hay muchos festejos taurinos y además son festejos muy particulares, son festejos de aquella región completamente diferentes a los que ustedes conocen o a los que nosotros hemos visto, ¿no? Son festejos muy especiales. Por cierto, voy a aprovechar para hacer un comercial. Tauromaquia Mexicana editó un trabajo llamado La fiesta no manifiesta, precisamente de la fiesta taurina, cómo se vive en la península de Yucatán. Allá nos metieron un gol, por así decirlo, prohibieron la fiesta de toros en Quintana Roo. Ustedes tienen, ni siquiera tienen idea de cuántos festejos en un año calendario se realizan en Quintana Roo. Yo tampoco lo sabía, me enteré hace poco. Casi 300 festejos en un año calendario. Cuando se propuso esa ley de bienestar animal allá en Quintana Roo, no estaba incluida la fiesta de los toros.
Y bueno, pues hubo un albazo ahí porque algunos diputados se dejaron influenciar por estos grupos ambientalistas que déjenme decirles que en lo último en lo que se interesan es precisamente en el bienestar animal. Y lo metieron al final violando el proceso del Congreso, muchas cosas, ¿no? Toda la gente allá en Quintana Roo hizo movilizaciones, etcétera, pero pues no se ha logrado regresar, ¿no? Ahora mismo en Sinaloa también se prohibió, ahí vamos en muy buen camino, se está trabajando, se está cabildeando con los diputados, con la gente que tiene la posibilidad de poderlo regresar. Ustedes saben esto, las prohibiciones estatales se hacen a través de los congresos. Dime, ¿no? Entonces se está trabajando muy fuerte con muchas posibilidades de que regrese. Voy a leer otra pregunta. Entonces, ¿ya existe alguna ley que defienda los derechos de los animales? Adelante, Matador. Sí, así es. Está la ley del bienestar animal. Está precisamente para animales domésticos, animales ferales, justamente, o animales de compañía. Existe, claro, la ley. Y están exceptuadas de esas leyes como tal la charrería, la tauromaquia, las peleas de gallos, justamente, y muchas otras que implican tradiciones y ya cultura, y ya parte de nuestra cultura como tal. Pero de que existe, claro, sí, sí existe. Inclusive varios reglamentos también lo contemplan. Y bueno, también digo, hablando de eso, porque supongo que van a decir, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Hay un estudio también que realizaron en España. Ahorita la verdad mentiría o me aventaría yo un choro que no es, por decirlo así. El toro de lidia segrega una hormona muy, muy importante dada su naturaleza. Porque esa es otra, ¿eh? No vayan a creer nunca que al toro se le prepara, se le entrena, o lo que tanta falsedad, que con tanta falsedad se reiteradamente se menciona, de que el toro de lidia es preparado, que el toro de lidia se le echan vaselina en los ojos, que al toro de lidia lo costalean, que le dan patadas en los genitales, cosas así. Yo les voy a decir como torero ahora, les voy a responder como torero. Un torero lo que necesitamos es que el toro vea perfectamente bien. Si un toro no ve bien, es infinitamente más peligroso que un toro que ve bien. Entonces, bueno, pues eso es mentira, y nosotros hay videos que el día que ustedes gusten yo se los muestro, donde los becerros recién nacidos embisten, justamente, y embisten bastante. Entonces, bueno, pues eso es la naturaleza de un toro bravo. A ver, aquí hay otra. Dice, ¿podría desaparecer? Pregunta Melissa Aguirre. ¿Podría desaparecer esta actividad por algunas prohibiciones o por las quejas hacia el maltrato de estos animales? Pues sí, sí podría desaparecer. Yo espero, como dijo Francis Wolf, no estar aquí para verlo, pero sí, es una posibilidad. Otra más. Disculpe si aquí pregunta Ricardo Martínez. Disculpe si en algún momento se llega a prohibir esta actividad, ¿se podría revocar dicho decreto? También. Sí, también. Así es. También se podría. Sí, se ha podido. Por ejemplo, en el caso de León, perdón que me interrumpa. En el caso de León prohibieron la entrada de los niños a los toros, y mediante el amparo hoy los niños en León, Guanajuato en específico, pueden gozar de las corridas de toros. Entonces, ha sido materia de que la famosa leyenda que ustedes la deben de conocer, se la han explicado a sus maestros, la justicia de la Unión ampara y protege y los toros son para los niños. Entonces, en muchos lados
es materia de justamente de amparo. Eso es otra de las cosas que se los hemos dicho a todas nuestras autoridades. Los taurinos no nos vamos a dejar. Nosotros vamos a defender literal a capa y espada nuestra pasión, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras libertades. ¿Por qué? Como dice la licenciada Sonia, podrá tener una muerte natural de una u otra manera y eso es como cualquier otra actividad. Pero siendo moneda de cambio de manera política, de manera, pues, de voto electoral, siendo electoral, pues, definitivamente no es un argumento válido y somos muchos más de los que se creen. Por ahí hay una plaza de toros, no sé si ustedes saben, que se llama la Monumental Plaza de Toros México, que es la plaza de toros más grande del mundo, ¿sí? Del mundo, en la cual en fechas muy claves está lleno hasta la bandera. Es decir, no somos tan poquitos. Oscar tiene la mano levantada, si nos hace favor de compartir lo que quiere comentarnos. Tienes cerrado tu micro, Oscar. No se escucha, Oscar. Bueno, vamos entonces con esta otra pregunta. Maribel pregunta, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que un toro pueda participar en una corrida? Adelante. Bueno, pues mira, diste en un punto muy importante y me gustaría que la gente lo supiera. Muchos de aquí, evidentemente, taurinos, lo sabemos, que la edad en un animal bravo es lo que determina el nombre que ellos tienen. Es decir, cuando tienen un año, se le llama añojo, que ese animal precisamente se ocupa o lo lidian en los festivales de escuelas taurinas. Por lo general, tanto los añojos como los herales tienen 2 años. Después vienen los novillos, que tienen 3 años, o utreros, y esos como tales, bueno, pues se llevan a cabo en las novilladas. Y luego ya para las corridas de toros, donde vienen los matadores de renombre, o bueno, o no de renombre, pero que tienen el grado máximo del toreo, que es ser matador de toros, o es tu doctorado en tauromaquia, como también se le conoce, pues son los toros de lidia con 4 años. O sea, es decir, para que se puedan en una corrida, tienen que tener 4 años cumplidos. Entonces, por lo general, tienen que tener justamente algo que se llama trapío. El trapío, que es el conjunto de características físicas y obviamente de edad que tienen, debe tener sus astas muy bien puestas, deben tener un morrillo, que es una como protuberancia que se les hace en la parte de atrás del cuello, donde tienen precisamente los cuartos traseros bien rematados. O sea, es decir, para que sea un toro de corrida, tiene que tener 4 años cumplidos, tener el trapío adecuado a la plaza en el que se va a lidiar. Eso prácticamente serían los requisitos, por decirlo así. Gracias, matador. A ver, Oscar Jaime Mosqueda, ya lo escuchamos con su pregunta. Pero los orejones. Adelante, Oscar. Tiene cerrado su micrófono. Hay que picarle al micrófono porque está silenciado su micrófono. Abajo hay un microfonito, ahí si le pica. No, ya desactivó. Al lado de donde se activa el video está el micrófono. O tal vez por el chat. Ándale, por el chat, puede ser. Si quieres, pasamos mientras a la otra. Ok. Ya no hay más preguntas. Por eso decía que esperáramos. Pues jóvenes y a todos los asistentes, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, a los que están
de manera virtual y al, bueno, no virtual, a los que están conectados. Ya hay otra pregunta. Otra pregunta, otra pregunta. Vamos, vamos a leerla, la última y nos vamos. Y a ver si Oscar puede activar su micrófono. ¿Qué opina de la marcha en defensa de nuestras tradiciones que se realizará en Ciudad de México frente al Palacio de Bellas Artes? ¿Y cuáles serán las peticiones que se esperan lograr? Bueno, pues, ¿qué opinamos? Nosotros, los taurinos, los galleros y las personas que, los charros, las personas que trabajan con, por ejemplo, la equinoterapia, la delfinoterapia, toda la gente que tiene algún trabajo que tenga que ver con los animales, estamos unidos, estamos buscando, como decía el matador hace un rato, el bienestar animal con ciencia. Esperamos lograr ser escuchados, porque no hemos sido escuchados, porque el senador Ricardo Monreal pues ha escuchado a personas que probablemente les gustan los animales, pero que no saben mucho de los animales. Yo dudo mucho que Marco Antonio Regil sepa algo de algún animal, ¿no? Ya por ahí los médicos veterinarios se han manifestado en contra de esta ley de bienestar animal, que entre algunas cosas quiere prohibir los zoológicos. ¿Se imaginan? Hay animales que están en peligro de extinción y que de alguna manera los zoológicos son la única forma que tienen de preservar su especie y que difícilmente los podemos ver en algún otro lugar, ¿no? O nosotros, las personas que vivimos en las ciudades, no lo podamos ver, ¿no? ¿Y qué va a pasar con muchas actividades? Bueno, primero, el senador no tiene idea primero del tema económico. Hace un rato lo comentaba Julio Uribe, de toda la gente que vive de alguna o de otra manera, indirecta o indirectamente, de todas estas actividades. Yo creo que no tiene idea o le informaron mal. Y que tampoco se allegó de gente científica, de gente que sepa de esto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esta ley que prohibió los animales de los circos y cuál fue el triste final de miles de animales de los circos. No estamos hablando de uno o de dos leones, no, estamos hablando, los que saben de esto dicen que cerca de 5,000 animales que murieron, algunos de inanición, algunos aventados, algunos enfermos, etcétera, ¿no? Insisto, nosotros estamos buscando el bienestar animal, conciencia, y queremos ser escuchados, queremos que la gente que sabe de esto los escuche, el senador Monreal, los escuchen sus asesores, la gente que sabe de leyes, y además, bueno, que yo creo que hay cosas más importantes que esto, ¿no? Creo que los políticos a veces pierden un poco el piso, y teniendo la problemática tan fuerte, no me quiero meter en camisa de once varas, pero creo que el país no está en el mejor momento como para estar pensando en este tipo de cosas, que lejos de traer el bienestar animal, pues va a traer problemas en los bolsillos de mucha gente y una infinidad de cosas, ¿no? Por decirles algo, las ganaderías de toros de Lidia son un pulmón y es un lugar, de verdad, yo digo siempre, son verdaderos palacios ecológicos a donde convergen muchas especies, tanto de flora como de fauna, ¿no? Entonces, pues vamos con todo a esa marcha para poder ser escuchados. Y sí, vamos a salir, y digo vamos porque vamos en este capítulo, y mucha gente ayer justamente me estaban llamando de Huasca, que si nos vamos juntos, algunas personas que hacen cabalgadas, vamos a estar ahí presentes en Bellas Artes el próximo 11 del 11 a las 11. Muy bien. Nos saluda Alberto Olguín. Muchas gracias, Beto. Saludos y felicidades por este evento. Abelardo, perdón. Muchas gracias. De la Peña Taurina de Ixmiquilpa. Pues, si no hay otra pregunta, yo les agradezco mucho
su participación. Nuevamente le agradezco a la maestra Carmen que nos haya recibido y que nos haya permitido hacer esta actividad en las instalaciones del Instituto Jurídica, y le auguro que ya podamos volver a la actividad y todo esto esté de la mejor manera. Claro que sí, jóvenes, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a los asistentes, a la porra de Ixmiquilpan. Yo le agradezco particularmente a mis compañeros del capítulo Hidalgo de Tauromaquia Mexicana el apoyo, el acompañamiento, y también a Angie de Controles de Tauromaquia Mexicana. Muchas gracias. Espero les haya servido. Está en el póster, en la convocatoria está el correo de Tauromaquia Mexicana, capítulo Hidalgo. Tenemos redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí podemos contestar cualquier inquietud. Y estamos, reiteramos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. ¡Una, dos, tres! ¡Fuera de Ixmiquilpan! Muchas gracias.